¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la previa de un nuevo match para el equipo chileno contra Puerto Rico por el Panamericano de Ajedrez Online. Recordar que en nuestro debut caímos derrotados ante la República Dominicana. Presentamos un señor equipazo y nos ganaron igual. Presentamos a un gran maestro, a un maestro internacional, como a cinco maestros FIDE y nos ganaron igual. Pero hubo alguien que sacó la tarea. Bueno, más de alguien, pero uno que ganó las dos partidas. ¿Se imaginan ustedes quién pudo haber sido? <laughs> Aquí leyendo. Por supuesto que fue el personaje favorito de los niños. Chezumare, quien jugó la defensa. Chezumare y ganó 2 a 0 ante un fortísimo rival. Y bueno, hasta ahora... Puerto Rico ha presentado solamente dos jugadores, aunque bueno, vale decir que queda bastante, 40 minutos aún para el inicio, pero nosotros ya hemos plantado a algunos jugadores. Matiches, el maestro Matías Pérez Gormaz, el cual va a transmitir desde su canal íntegramente este duelo. Yo solamente hago la previa, así es que te dejo el enlace aquí, en el chat del canal del maestro para que te suscribas actives campana y no te pierdas este evento el jueves pasado jugamos contra república dominicana y eran 200 personas en el chat del canal del maestro canal el cual además está acercándose a pasos agigantados a los mil suscriptores así es que todos suscribiéndose al canal del maestro bueno les comento además que en el segundo tablero tenemos a roedor a Andrés Carrasco, un fortísimo maestro nacional aquí en Chile. Eh, bueno, después viene a Darnes, el tío Nelson, en el tercer tablero, aún esperando rival. Después viene el Nacho Karkamov en el cuarto tablero. El quinto tablero tiene un nombre bastante especial, se llama La Tula Galáctica. Acaba de entrar al club y ahí está jugando. Después viene Alex Burgos, Ariaca. Y después viene él, el único, el incomparable dios del ajedrez, Chesumar, el personaje favorito de los niños, porque Chesumar is love, Chesumar is life. Después viene el tío Emilio, quien les habla. Y después viene Wild Tricks, Javier Matt, Jagger, Miguel chulz Rubén Mendoza, Fletch, Frankie, el Chachus, Jordan Tesla. Y estamos esperando si es que nos llega alguien. La gente de Puerto Rico me comentó que habitualmente ellos presentan pocos tableros, pero tampoco dos tableros. Y este match tiene como un mínimo cuatro tableros. Así es que tienen que saber llegar esos eh, amigos puertorriqueños. Eh, dentro de unos minutos más nos vamos al canal del maestro Matías Pérez Gormaz. Así es que te vuelvo a dejar el enlace para que te suscribas y actives campana y puedas seguir. Desde su canal la transmisión en vivo de este match Ok, lo que es yo voy a pasar a saludar ¿eh? Vamos a saludar primero al pedo de Coscu, Leonardo Quintana Edward, Edward Cuevas, Alejandro Stewart Dinerop Gamer, Gonza Play, Suerte Chile dice Alfaku, a Juan Pablo Durango A Quiero Pai de Limón, Josué Mike Radical, pool también está ahí el, nuestro amigo el NaiBot diciendo Chisumaris Live el NaiBot está ahí no de decorado sino es que te va compartiendo nuestras diferentes redes sociales para que no te pierdas nada de lo que es el canal Partidas Inmortales de Ajedrez bueno está también Josué Cruz, vamos Chile, nuestro amigo mexicano que se ha puesto con donaciones en más de una oportunidad. Aunque a la gente que quiera hacer donaciones le voy a pedir que lo hagan en el enlace de Streamlabs, que también te lo comparte el Nightbot y también te lo dejo en la descripción del video. Por supuesto tú haces una donación por ahí y también vas a aparecer con un bonito sonido e icono reconocido en pantalla. Este Leonardo Quintana también está ahí. Eh, Valkyria. Esto empieza en pocos minutos. Ah, Paquito, leches de Paquito. También te invito a que te suscribas al canal de Paquito. Puesto que Paquito hace videos muy seguidos. En concreto, hace directos. Y juega con sus suscriptores y todo. Así es que te invito a suscribirte al canal de Paquito. Voy por unos tacos, dice Josué Cruz. ¿A qué hora empieza esto? Bueno, empieza en unos pocos minutos más, en una media hora. Chile gana, dice el quiero el Pay de Limón. No nos debemos de confiar porque mucha gente ahí en el chat que no eran chilenos decían ¡Ah, Chile debiera de ganar fácil! Y nos sacaron como 8 o 10 puntos de diferencia a los eh, dominicanos. No puedo poner música, Frankie. Saludos a Jerko Aravena. Vamos, esta vez rebuntamos, dice. Saludos a Oxford FA. Hola, ¿cómo están? Este. Chesumare. Bueno, ahí están. Saludos a Alejandro Stewart, ya lo saludé. Eh, prr, bueno, ahí vamos avanzando. González, Tomás Sánchez. El Frankie, Chesumar es everything. Muy bien. Chesumar es todo. Eh, Roberto dice: ¿Por qué los maestros no pudieron ganar a los aficionados de República Dominicana? Bueno, es una buena pregunta. Paquito, Leonardo Quintana, Yerko Aravena, podría hacer un video especial sobre las partidas más locas, emocionantes del Chesumare para que para quienes son fan y para quienes no lo conocemos tanto, bueno, puede ser. Ah, Paquito, estás escribiendo con mayúsculas, tienes que hacerlo con minúsculas, así que todos suscribiéndose al canal de Paquito que está ahí en el chat. Este, bueno, Puerto Rico ha presentado un tercer jugador que es Olivari, que parece ser el líder. Uy, se metió Atom. No tengo idea quién es Atom. Oye, pero parece que nos vamos a quedar varios sin jugar. Vamos que Puerto Rico, por lo menos yo con que metan unos 7, 8 jugadores, yo feliz. La idea es ver jugar a Chesumare porque los niños quieren ver jugar a Chesumare. Me imagino, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el tablero 10 está Chesumare. Vamos a ver quién es Atom. A ver si lo conozco. Cargando, no, no sale. No sale quién es Atom. Así es que, bueno, Chile tiene mucho talento, muchos jugadores muy bravos. Buenas noches a Johnny Quintana. Julián Malpaso dice: Hola, chico. Ojalá esta vez le vaya mejor al maestro. Esperemos que sí. ¿eh? Eh, Matías es un talentosísimo jugador, muy joven, ya maestro internacional y rumbo al gran maestro. ¿eh? Así es que. Ya hay algunos de nuestros suscriptores Que están tomando clases con el maestro Matías Pérez Gormaz, yo se los digo Es verdad, ya hay Algunos que, aunque el maestro ya está Medio saturado, no tiene muchos tiempos <laughs> Oliver Atom Saludos, Zico Desde México, saludos a Locua07 eh, Leonardo Quintana, tú eres leoíse, ¿verdad? Saludos, Zico, el psiqui de Argentina El psiquiatra, nuestro amigo El doctor Federico, saludos Sí, muy bien. Así es, GonzaPlay. El directo lo vamos a hacer desde el canal de Matiches. Y les voy a dejar ahí entonces en el chat el enlace del canal del maestro Matías Pérez Gormaz Matiches. Suscríbete, activa campana para que no te pierdas sus directos y sus torneos además. Bueno, esperando que Puerto Rico vaya instalando más jugadores. Por ejemplo, el tío Dark, el tío Nelson... Estaría aún ahí esperando... Duelo. El maestro Carrasco estaría... Uy, Klacox. clax perdón. Que él es maestro Fide. No tiene el titulito ahí, pero él es maestro Fide. O sea, ya tenemos dos maestros. Eh, Roedor, que estaría, como me dice Matías, muy cerca de poder convertirse en maestro Fide también. Uno de los fuertes jugadores del sur de Chile. Garmendiarov. Eh, decía el maestro que él es del norte Que él nos lo diga Por ejemplo, si está viendo este directo Que nos diga de dónde es O quizás quiera anonimato, vaya uno a saber Y aquí está el jugador favorito De muchos de los que están ahí en el chat La Tula Galáctica Así que, bueno, los que se entienden, entienden Nacho Karkamov Él creo que no estuvo en el match anterior Alex Burgos, Ariaca Ahí está Che Sumare El personaje favorito de los niños muy bien, ahí está metiendo jugador República Perdón, eh, Puerto Rico, pido disculpas, ya son cuatro jugadores. Y Chile sigue y sigue metiendo jugadores. Tenemos que reivindicarnos de la derrota anterior. Llegó otro boricua. Están todos invitados. Aquí no hay impedimento de elo ni nada, muchachos. Aunque tenga 100 de elo, puedes jugar. Eso nos lo aclaró la comisión del de Panamericano. Que... Se debe favorecer la participación de todos ¿Te bloquearon Roberto de qué? ¿O qué? Leonardo Quintana de San Bernardo Bueno, Alejandro Stewart dice que él es un niño Y quiere ver a Chesumare Porque por supuesto todos los niños quieren mucho a Chesumare Ahí está nuestro amigo Alejandro Vicente Clavel de hecho, él está tomando clases con eh, el maestro Matías Pérez Gormaz. Buenas noches, estimado Alejandro. ¿Cómo estás? Nuestro amigo que nos escribe desde los Estados Unidos. Ah, no, Roberto. Lo que pasa es que te bloquea el Nightbot si escribes con mayúscula. Es todo. Aún no hacemos torneos internos en el Club Chile. Vamos ahí entonces todos suscribiéndose al canal del maestro Matías Pérez Gormaz Matiches es el nombre de su canal ahí les dejo en el chat el enlace muy bien se han ido suscribiendo ya dos o tres personas vamos que se viene una transmisión tremenda y esperando bueno ahí entró faltan más boricuas tienen cuatro jugadores a falta de 29 minutos, señoras y señores. 29 minutos para el inicio. Y aquí estamos con todos los niños de partidas inmortales, llegando a los 140 espectadores. Invita a otros también, a todos los sumares de corazón, a que se pasen a este directo, que se suscriban al canal y activen la campana, por supuesto. Bueno, chicos, yo no sé si vieron que publiqué un video, que espero sea una sección exitosa que se llama Maj eh, ajedrez magistral online donde acabo de subir una partida que vi recién entre Richard Rapport versus el gran maestro chileno Rodrigo Vázquez ahí para que la gente se vaya enterando de esta nueva sección que bueno en menos de media hora el video ya tiene 400 visualizaciones fue un partidazo, un partidazo ahí. Un suscriptor atinó mucho cuando dijo: Vi esta partida y casi me dio un infarto. Porque es una partida online grabada, no una comentada, digamos. Sino que la pillé online y la empecé a seguir y la grabé. Y la fui mencionando y comentando en el transcurso en que esta iba sucediendo. Así es que. Muy buena partida, tremenda, súper táctica entre Rapport y Rodrigo Vázquez, dos jugadores de ataque tremendos. Eh, che su madre, dice ahí Matías Felipe, hola chicos, saludos a Jorge Echeverry, vamos Chile, nos dice Fingborg, que no va a poder jugar, nos avisaba, eh, vamos a ganar por poco y dice Frankie, bueno, Nelson Mauri dijo que venía siempre y cuando no lo claven, excelente video, nos dice Antonio Larte, metiendo ahí iconos, muy bien, me gustó esa sección, dice Roberto, ya son cinco boricuas, nos dice Ernesto González, le tengo que ir a ver. Ángel Isaí dice, sube un video con un tablero real. Hay de esos videos, estimado Ángel. Y por supuesto haremos más secciones con che, su madre con Adarnes y con Darwin en el tablero real. Saludos a Lo Combia. Juan Camilo Libreros. Chichichi, chi, chi, dice Pablo Martínez. Vamos, vamos, chileno, que esta noche tenemos que ganar, dice Leonardo Quintana. El Frankie Sico sí, sube más videos de jugadores chilenos jugando. Yo por lo menos no conozco a muchos. Wow, sí que brutal la partida. Genial, dijo Jorge Echeverri, ya la vio de raport con Rodrigo Vázquez. Rodrigo Vázquez, por si ustedes no lo sabían, le tiene score a Magnus Carlsen jugando en la página ICC. Rodrigo Vázquez le ha ganado más veces a Magnus que Magnus a él. Rodrigo Vázquez es un tremendo jugador de Blitz. Saludos a Marco Estopiñan. Estamos a pocos minutos de irnos a la transmisión con el maestro. Uy, ahí está metiendo jugadores. Puerto Rico, 1, 2, 3. Uy, hay donación. Leches de Paquito, ha donado 11 dólares con 60. Te doy 10 euros, dice, para que el Nightbot me deje escribir con letra mayúscula, dice Paquito. Muchas gracias. Por tu donación. Por supuesto, tú también puedes hacer una donación. Vas a aparecer en pantalla así como Paquito. Paquito quiere, por supuesto, también aparecer en el chat con mayúscula. Oye, te voy a compartir ahí en el chat por si no te has suscrito. Mucha gente lo ha hecho. Aquí está. Ahí está. Ese es el enlace del canal de Paquito. Paquito hace casi todos los días directos jugando con sus suscriptores, hacen torneos, juegan con él. Realmente un canal súper entretenido. Es un amigo de Francia, pero que habla muy bien el español. Así es que, si quieres además aprender francés, ándate al canal de Paquito, donde él juega con todos los niños. Ya. Así es que, muy bien Paquito, 10 euros, muchas gracias. Has aparecido en pantalla Paquito. No me aceptan en el club. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Probablemente hay gente que está queriendo entrar a nuestro club. Ahí está. Manuelito Modo Dios. Sí, él es chileno. Ahí está. Y Jorge. Jorge y Manuelito. Para adentro. Vamos entonces al ajedrez en vivo. Y aquí están un jugador fuerte. Basei. Primer tablero de Puerto Rico. Bueno, Adarnes está teniendo rival. Sería. Este amigo de 930 Elo. Y la Tulas Galáctica contra Galibú. Hasta ahora, nuestro amigo, Che, su madre. Bueno, está el Vigran Ratamen. Estoy yo, tío Emilio. No estamos teniendo rivales, pero quedan minutos todavía. Quedan minutos todavía. Así que. Bueno, Puerto Rico me anticipó que no, nunca metían muchos jugadores, pero esperemos que por lo menos metan unos 10 o 11 para ver a Che su madre, en acción. Muy bien, Senda, Senda Music también se ha puesto con donaciones a este canal, ¿eh? así es que los que quieran donar, no tanto por el super chat, muchachos, sino que por el Streamlabs, el enlace que está en la descripción de este video y que también el Nightwatch te comparte. Bueno, la gente se está suscribiendo al canal de Paquito, ¿ah? ¿eh? Muy bien, Paquito. Voy a volver a compartir el enlace de nuestro amigo personal, Paquito. A ver si lo ayudamos a llegar a los 500 suscriptores. Y ahí te dejo el enlace para que te suscribas al canal de Paquito. A ver. Muy bien, Paquito. Hay nuevos 3 suscriptores para tu canal. Veo que Paquito ha subido la partida que jugó contra Che su madre. Bueno, Naibot ahí te está compartiendo además en el chat el enlace para que entres a nuestro club de chess.com partidas inmortales y en youtube en nuestro club hacemos torneos si quieres jugar nuestros torneos suscriptores que aparecen aquí en youtube por supuesto tienes que ser miembro de nuestro club además hacemos este encuentros con otros clubes de ajedrez en vivo y de ajedrez en modalidad ajedrez diario así es que Mejor Pablito dice, hermosa la partida entre Rodrigo y Raport. Qué bello es el ajedrez, estoy totalmente de acuerdo. Eh, le voy a mandar un audio al maestro. Acá. Aquí, aquí, aquí. Ok. Maestro Matías, aquí estamos en directo para toda la gente, para todos los niños de partidas inmortales de ajedrez y te comunico que eh, la partida inicia en 22 minutos más, así es que te doy el pase, yo creo que pasadita a las 22, no va a ser exacta a las 22 horas, sino que como a las 22.10, por ahí, ¿te parece? Dime tú. Su madre manda un mensaje y dice Hay muy pocos rivales o está viendo mal Estimado Chesu Te comento que sí, en efecto El rival hasta ahora ha presentado pocos rivales Pero esperemos que lleguen más Me habían anticipado que Puerto Rico El propio líder de ellos Que no metían muchos jugadores Eso, próxima semana Brasil y Argentina Ton Chesu Así que ahí con todo, con tu nivel divino Y así tal como escucharon Jugamos contra Brasil y Argentina la próxima semana, así es que ahí el equipo tiene que estar super power. Vamos, Puerto Rico, a ver si meten más jugadores. 141 espectadores, a ver si llegamos a los 200 en esta transmisión. Eh, ¿Para cuándo un match con Argentina? La próxima semana Francisco Ortiz. La próxima semana Chile Argentina y Chile Brasil. Contra dos peces grandes el equipo chileno. En este Panamericano, en el cual ya entramos tarde. No hay opciones de ser campeón. Pero eh, estamos para entrar en rodaje. Y ya el próximo año nos metemos desde el principio en el Panamericano. Y nos metemos desde el principio en la Liga Mundial. Y Chile, por supuesto, aspirando al título mundial. Y ustedes, yo creo que se imaginan. ¿Quién es el jugador que nos va a convertir en campeones del mundo? A ver si la gente lo dice ahí en el chat. Bueno, Chile contra Colombia. Todavía no lo sé, Juan Camilo. Tengo que ver ahí en el calendario. Así ah, es. ¿Por qué comencé a jugar al ajedrez? Porque Chesumar es love, Chesumar es Live. Cuando Chile entró a Colombia. Bueno, eso viene pronto. Chesumar muy bien. Ahí está la gente diciendo: Paquito, tu padre espiritual debería ser Alexandra Botes. <laughs> Chesumare, ¿quién más? Dice Claudio Rodríguez. Vamos a ser campeones mundiales con Chesumare. Chesumare. Y dale, Chesumare. Claro, como dice ahí Alfa Sumare también. <laughs> El tío favorito de los sobrinos. Tal cual. Ahí me mandé un cántico de barra Bra. Le vamos a meter 8-0 a todos los rivales con Chesumare. Con Chesumare en nuestro lado. Chesumare no es chileno, pero juega por, por Chile porque él viene desde la cima del Himalaya. Chesumare, modo Dios, dice Senda Music. ¿Senda de dónde eres? ¿México? Parece que sí. Paquito está buscando mujer ahí en el chat. No, Claudio Rodríguez ahí. vea por Alexandra Botes. Yo creo que se hace un tecito con cierta parte. No, no digo nada, ya. Eh, México, -sico, muy bien, si sí me acuerdo, porque tú me hiciste una donación en pesos mexicanos. Pero bueno, a la gente que quiera donar nuevamente, lo, le sugiero que lo haga más por Streamlabs. Y ahí les va a aparecer, pero en pantalla, ese bonito icono con tu nickname, nombre. ¡Uy! ¡Los bomberos! ¡Vienen a buscar a Chesumare! O viene Chesumare. Están haciendo en la avenida acá camino, porque viene Chesumare en su limusina. Listo y presto para acercarse al tablero. ¿A cuál club? Al club de partidas inmortales te acepto feliz Jaime Flores. Se ríe ahí Oxford con la, eh, la broma del tecito. Anita Rudolph, esa es la que le gusta a Ernesto González. Rodrigo Nichols dice, viendo US Open. Y tus partidas. Un saludo a Olivia. Uy, alguien ha donado. ¿Quién es? Alejandro Vicente Clavel. Buenas directos, dice. 4 dólares vía Streamlabs. Así es que si quieres aparecer en pantalla como los muchachos, como Paquito y como Alejandro, puedes hacer una donación, apoyar este proyecto y así el tío Emilio puede seguir con su vida de vil burgués, manejando helicóptero, comiendo langostas, dándose unas vacaciones en Cancún, en París. Ese tipo de vida, ok. Hay que costear este, este estilo de vida tan, tan costoso. Tengo que pagarme aquí el penthouse. Estoy en el piso 23. Aquí mirando todo Santiago y Argentina, porque estoy muy arriba. <laughs> mirando ahí asomándome por la cordillera. El tío Emilio, pero si me regala dinero, ¿por qué no tengo? Subiste el hocico. Sí, ves que yo siempre soy de ese nivel, estimado. Ahí estoy en ese nivel. Juego relajado, pum, sobre 2000. Que si vi el video de Morsa jugando contra Miki de Molotov, sí, sí lo vi. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Ahí se juntaron dos celebridades mexicanas. Tranquisico, dice el Matiches. Ahí está el maestro. Recuerden, les he estado dando el enlace del canal. Se lo voy a dar por quinta vez. Ya vamos en 780. Suscriptores para el maestro. Aquí va el enlace del de canal Matiches del maestro Matías Pérez. Ex campeón de Chile. 24 años apenas. Y váyanse suscribiendo, ¿por qué? Porque ahí va a estar la transmisión en directo de este match Uy, bomberos Bomberos abriendo camino para que pase la limosina de Chesumare Que si se aprobó la religión de Chesumare, parece que sí eh, Francisco Ortiz me pregunta la edad Tengo 83 Pero qué pasa, qué tanto escándalo Uy parece que es verdad viene Chesumare ah ahí lo, ahí lo veo miren desde el primer piso estoy mirando se está bajando alguien de la limusina y es resplandeciente y le pusieron la alfombra roja viene subiendo al edificio Chesumare el personaje favorito de los niños pero ahora en horario de adultos listo y dispuesto para sacarle la Chesumare a sus rivales bueno eh... Uy, Goodnight se ha metido. Chesumare se está yendo bien a la Chesumare y no está teniendo rival. Chesumare, juega unos blitz y sube tu velo a 3000 al tiro. Y ahí vas a. Último rival, la Tula Galáctica. Ahí está entonces el equipo de Puerto Rico versus Chile. Está el maestro de Valparaíso, Goodnight. Bueno, ahí está escribiendo la gente. Hola, Cachus, hola. Saludos a mi hermano de Chile, dice el Cucho. El Cucho me imagino que tienes que jugar. Ahí está el Cucho. Muy bien. ¿Cuánto ha metido República... Perdón, Puerto Rico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jugadores. Y Chezumar anda bien a la Che y quedan 15 minutos. Yo creo que. En unos 10 minutos más nos vamos al canal del maestro Matías Pérez Gormaz. Te vuelvo a dejar el enlace para que te suscribas. Actives la campana porque desde ahí el maestro hace unos directos espectaculares. Incluso comenta sus propias partidas. Es un tipo que lo puede hacer todo: puede jugar, comentar, leer el chat, ir al baño, mandarte a la madre. Todo lo puede hacer. Increíble. Sally Pool, eres nuevo en el canal. ¿De dónde soy? ¿Dónde vivo? Yo vivo en el Himalaya. Siendo un compañero de habitación de Chesumare, la gente se lamenta porque Chesumare no va a jugar al parecer. Está ahí inscrito y todo. Todo esto se juega en chess.com, muchachos. La gente se va a quedar con las ganas de ver jugar a Chesumare. Vamos, puertorriqueños, metan más jugadores. Queremos ver al personaje favorito de los niños en acción. Jugando sus aperturas alocadas y cosas así. Vamos ahí, 782 suscriptores para el canal del maestro Matías Pérez Gormaz. El canal es Matiches, te vuelvo a compartir el enlace a ti, sí, a ti. Che su madre que estás ahí en el chat y no te has suscrito aún para que sigas el directo. Esto es solamente la previa del encuentro entre Chile y Puerto Rico, así es que... Suscríbete al canal del maestro y activa la campana. Por supuesto, también suscríbete al canal Lex Checks de Paquito para que eh, juegues y participes con el, el amigo francés que hace directos muy, pero muy seguidos en su canal. Hoy, increíble, lleva ya más de 500 vistas el video que subí recién. Jugando en chess.com Richard Rapport versus el chileno Rodrigo Vázquez. Ah, con un resultado realmente espectacular. Y con una partida de infarto, como dice la gente. Una partida blitz a 3 minutos. Así es que es un video cortito pero sabroso. Dos jugadores súper tácticos, creativos, talentosos. Así es que imagínate cuando dos tipos así chocan en un tablero. Fuegos artificiales garantizados. Ya, muy bien. 12 minutos, yo creo que ya me voy despidiendo de ustedes. La tula, uy, uh, se metió otro. Chesumare debe estar diciendo: Chesumare. Debe estar así, pero realmente maldiciendo a todos los dioses. Porque no va a poder jugar Chesumare. Aquí le estoy respondiendo. Le voy a decir que igual puede seguir el directo, igual puede seguir el directo donde Mati Chess. Probablemente habrá muchos elogios para ti. Ahí entonces. Uy, qué manera de meter buenos jugadores Chile. Tenemos que ganar, no nos podemos confiar, pero tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Eh, cueste lo que cueste, ¿no? Como se dice en la canción futbolera. No, pero siempre de manera limpia y con buenas armas. Siempre de manera limpia y con buenas armas. Excelente canal, dice César Manuel Barrios. Viva Chesumare. Dicen por ahí, uy, Monterrey Josué Cruz. ¡Que yes, su madre dice Ángel Isaí! Vamos, vamos, chileno, que esta noche tenemos que ganar. Para entrenamiento se deben 2 kilos de chocolate. Es obligatorio. No, yo no voy a transmitir The Nightmare. Yo lo que voy a hacer es solamente esta previa y ahora yo me voy al canal del maestro Matías Pérez Gormaz... Y todos se tienen que ir para allá. Porque en 10 minutos inicia esto. Así es que sin más, yo creo que comparto por última vez el enlace del canal del maestro. Para que, por supuesto, te suscribas, actives campana. Para que seamos más de 200 espectadores como lo fue la última vez. Y apoyamos al canal del maestro. Y además disfrutas de este enfrentamiento Chile versus Puerto Rico. Yo voy a estar en el chat por un tema de Elo. No voy a jugarlo. Yo tengo 2.000... 2.005 de Elo. Mira, fíjate la cantidad de jugadorazos que tiene Chile. Y van quedando fuera, increíble. Ahí está el jugador favorito de. De nuestro amigo ahí. No, mejor no digo ya. A este no lo ubico, a ver. A ver si lo conozco por nombre. Conozco algunos cuantos. No, 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 no da su nombre a conocer. Pero es miembro de nuestro club. Jugador fuerte, 2100. Bueno, vamos a tener que subir el helo algunos para poder ser titulares en este equipo. Puerto Rico metió una cantidad de jugadores limitada, así es que yo me despido todos al canal de Matiches ¿ah? Matiches entonces muy bien, 786, ya llegando 800 suscriptores nos vamos todos entonces a donde Matiches, así es que se cuidan, váyanse todos a la Chesumare, porque Chesumare es love, Chesumare es life el jugador favorito de Nelson Mauri, y tal cual muy bien Pablo Sepúlveda. saludos para ti te manda saludos también Edgardo Lastra <laughs> Este, no hay link del torneo. Este, ah, ya, ok, sí, entiendo lo que van. Les voy a dar el enlace del match para que lo puedan seguir. Aquí se los dejo en el chat. Ok, no, pero el maestro ahora se va a conectar. Yo me despido y nos vemos en el canal del maestro. Chao.